Muy buenas a todos, yo soy Alex, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal. Bueno, chavales, inactividad del haber no, ¿vale? Os preguntaréis por qué he estado meses sin subir vídeos. Ha habido muchas desuscripciones, es normal, tanto tiempo inactivo, normal que la gente se acabe desuscribiendo. Básicamente no subía vídeos porque no me encontraba yo con las suficientes ganas de grabar vídeos. Es gracioso porque estamos en verano, que es cuando tiene más ganas de tienen que entrar para hacer vídeos, ¿no? Ya que ya está acabando el verano, digo, pues voy a grabar, ¿sabes? Es eso, muy raro en ese aspecto. Pero bueno, el caso es que hemos vuelto. Espera, porque a lo mejor me he cargado mi cargador, ¿no? Y voy a probar la demo del FIFA, o sea, del FIFA, del PES 2017. Ojalá fuera la del FIFA 17. En cuanto salga la del FIFA 17, por supuesto, tendréis gameplay en el canal. Vamos, voy a empezar a volver a subir vídeos. Ya sé que eso es muy típico. Dice, estás como años y miles de años sin subir vídeo. Y siempre dices, voy a volver a subir vídeos, ¿no? Pero bueno, espero que esta vez sea la buena. Intentaré, es cuando, por ejemplo, cuando no me apetezca grabar, pues intentaré días anteriores, pues grabar vídeos en plan de reserva. Para cuando no me apetezca grabar, pues solo tengo que ponerme a editar y eso, y no tener que grabar. Así que bueno, chavales, dejando ya esto aparte, vamos a probar el PES 2017, como habéis visto en la introducción. Que he hecho en plan, porque tenía incluso el ordenador ahí guardado, no sé ni dónde estaba. Y he hecho una introducción que, bueno, la veréis. Veréis también a mi gata. Ha pasado tanto tiempo que tengo una gata y todo, ¿sabes? Las plantillas de los... Vale. Vamos a ser el Barcelona contra el Atleti. Un Barça-Atleti estará bien, yo creo. Estadio. A ver qué estadio es el Camp Nou. Neusonne Arena. Pues el Camp Nou. Ahora, vale. Espera, espera. Estadio. Estado del terreno de juego. Normal, húmedo. Húmedo, húmedo, húmedo. Altura del césped, corto. Tiempo despejado, vale. Empezar el partido. Barça Atleti. PES 2017. Ya he dicho, en cuanto salga la demo del FIFA 17. El 13 de septiembre tendréis gameplay en el canal, probando. Supongo que primero haré un vídeo en plan mostrando el gameplay y todo, y después ya probando modos de juego, el modo historia y todo. Pero bueno, de momento estamos con PES 2017, vamos a probarlo. Que lo tenía ahí están las equipaciones. Yo creo que está sonando el himno del Barcelona, que tengo el volumen muy... O sea, no tengo volumen directamente. Creo que está sonando el himno del Barcelona, luego cuando lo edites lo escucharé. Pero está muy bien. Que suene el himno del Barcelona en el FIFA, no suena ningún himno. Ahí vemos el Camp Nou un poco. Pero bueno. Está el Barcelona. Ahí está el Camp Nou, alineación del Barcelona. Y va a empezar el partido. Vale, ok. ¿Cómo se corría aquí? Se me han olvidado cambiar los controles. Como los del FIFA. A ver, ahí está. Dani Alves. Es que cambia muchísimo del FIFA al PES, ¿sabes? O sea, yo que soy FIFA gamer, cuando juego al PES, se me hace súper raro, ¿sabes? A ver. Ni siquiera sé cómo. No sé cómo se hacen skills aquí, tío. Ni cómo se entra. Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. Ojo. Una recuperación, casi. A ver, a ver. Quítase la coñe. Vale. Rakitic. Joder, macho. Qué pase de polla es ese. No ha sido nada. Tampoco ha sido nada. Vale. Está Neymar ahí medio solo.
otra vez Neymar. Neymar para Messi. ¡Ojo! ¡Ojo! Black. Joder. Black. Messi tiene media 93 en el FIFA. Y Cristiano 94. Yo creo que es por... porque ahora está Messi con el PES. Y han dicho así, pues le quitamos un punto de media y le ponemos a Cristiano 94. Que se foda. Porque si no... ¿Para qué van a poner a Messi... el mejor jugador del FIFA cuando está con PES? Que le ponga el PES como mejor jugador del juego. A ver, puede marcar un gol olímpico. Que lo dudo. Madre, ¿qué ha pasado ahí? No hay repetición ahí. Joder. Vale, no pasa nada, compañeros. Esto hay que marcar cuanto antes, porque es que si no el Atleti. Encima el Atleti, ¿sabes? Que si fuese el Copenhague, pues iríamos ya 0-9 ganando. Ojo, qué buena apertura para Neymar. ¡Madre mía, Neymar! Que no sé cómo. Hostia. Que no sé cómo se hacen skills aquí, tío. ¡Oh, qué buena! ¡Jordi Alba! ¡Messi! Alba para Busquets. ¡Ah, Suárez, tío! Porque aquí no marcas, macho. Suárez. Yo soy del Madrid, pero estoy jugando con el Barça. Por cierto, que en el PES 2017 el Madrid... ¡qué flipante! El Madrid no tiene licencia y se va a llamar MD White, no Real Madrid. ¿Sabes? MD White, flipado. Joder. La verdad es que la jugabilidad mola. Los veo como... las animaciones son como más fluidas que en el FIFA, por lo menos en el 16. Pero en el de... en el FIFA 16 parecen robots. En el 17 no sé cómo será. Porque estaban, por ejemplo, andando, como que se paraba y hacía otra acción, ¿sabes? Parecían un robot. Aquí no parece tan robot, al menos desde mi punto de vista. Joder. Vale. Jordi Alba. La pone, remate de... joder. Messi, que no llegas. Coño. Ojo. Ojo, Neymar. Messi. Y suma. Minuto 44 y hemos marcado. ¡Ojo! Vamos. ¡Otra vez Messi! ¡Joder, Messi! ¿Cómo no llegas a eso? Si te iba perfecta, macho. No me lo puedo creer. ¡Maldito Messi! Vale. 0-0 en el Camp Nou. Madre mía. 60% de posesión tenemos. Tiros a puerta 3-2. Que el Atleti no ha hecho casi nada, ¿sabes? No ha tirado a puerta el Atleti. No sé en qué dificultad está tampoco. Pero creo que no se puede cambiar. Está por defecto, viene una por defecto. Vale, ya saca el Atleti. Vale, se ve todo bien. Estoy viendo aquí en el programa de la capturadora. Hacía un huevo. Estaba muerta de polvo ahí, ¿sabes? Vale, perfecto. Ahí está Gerard Piqué. Busquets. Busquets para Suárez. Suárez que se la da directamente al Atleti, ¿sabes? Pero la recupera momentáneamente. Tiene al Atleti. Fernando Torres, la pierde Torres. Andrés Iniesta, ahora sale el Barça. Suárez. Messi. ¡Oh! ¡Messi! Joder. ¡Eh! ¡What the fuck! ¿Qué estaba pasando ahí, tío? Ahí está Messi. ¡Chuta Messi! ¡Arriba de Messi! Mi gata está durmiendo, a lo mejor la despierto con mis gritos, pero creo que no. ¡Casi marca el Fútbol Club Barcelona! Que Messi tiene pinta de ser una chetación. Ya tenga media 93, 94, 85. Da igual, Messi siempre va a estar chetado, ¿sabes? Y Cristiano igual, ¿sabes? Yo le habría, como dijo Mario,
en directo, yo les habría puesto los dos la misma media. Y ya está. ¿Para qué complicarse? ¡Ojo, Messi! ¡Madre mía! Si llega. ¡Yus! Bueno, como iba diciendo, como dijo DJ Mario, que parece complicarse la vida. Poner los dos la misma media. Es el final. Los dos van a tener media 99 entre. Eso falta. Entre Totti y Tots. Los dos van a tener media 99 seguro. Aunque creo que la Tots de Cristiano es mejor que la Totti de Messi. Joder. Creo que tiene un poco de mejores stats Ronaldo Tots que Messi Totti. Así que es mejor el Tots de Ronaldo. No es por menospreciar a Messi, ¿sabes? Pero. Vale, Messi hace una típica jugada de las tuyas, que me gustan. Porque es que las ves y es que es para correrse, ¿sabes? Ahí está. No, pero luego llega el Godín, que está chetado también. Joder, joder. Márcate Messi. ¡Eh! Falta, 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 vale, falta, falta. Falta de Messi. Messi se queja de algo. Le está pidiendo amarilla a Messi. Le está pidiendo tarjeta amarilla a Messi y no se la da. No se la saca Felipe Luis. Pero ha pitado la falta. Y no le saca tarjeta. A ver qué hace Messi en la falta. A ver qué hace Messi. A ver qué hace Messi. Chuta. Messi arriba. Joder. Arriba de Leo Messi. Minuto 76. Barça 0. 0 Atlético de Madrid. Hay que marcar. Ahí está Suárez. La roba Neymar. Pero la recupera el Atlético. Bien, Dani Alves, que está en la lluvia, no pasa nada. Falta otra vez, vale. ¿Qué haces, tío? Ahí está Messi. Ojo, Messi. ¡Ah, tío! ¡Qué rabia! Minuto 81. Tenemos que marcar, sea quien sea, como si marca Ter Stegen, pero hay que marcar. Vale, Messi. Joder, Messi, tío. Me chupo. La verdad es que me la quiero sacar con Messi porque si me sale sería la hostia. Vamos a ver. Sale Luciano Vietto por Fernando Torres. Entra Vietto y sale Torres. Se va a acabar el partido. Minuto 86. Joder, macho, qué pases de pollas en esos, tío. ¡Ojo! ¡Ojo, Messi dentro del área! Joder. What the fuck? ¿Qué ha pasado ahí? Yo no he sido, ¿eh? Amarilla para Neymar. Sí, la verdad es que me equivoco, pensé que era el FIFA. Y le di a la vez que es el botón de tirar en el FIFA. Y le ha cagado con todo el equipo. Mira que se va a quedar en 0 a 0. No puede ser, me suena al WhatsApp. Esto no puede ser. Hay que marcar. Y no tres, vale, Messi, tío. Esto se va a acabar. Se acabó el partido en el Camp Nou. Barça 0, Atlético de Madrid 0. Bueno, impresiones de este PES 2017. La verdad es que está bastante bien. Yo lo he visto bastante bien. Todavía es pronto para dar una opinión así concreta. Pero bueno, en general está bastante bien. Así que nada, chavales, un vídeo de 15 minutos. Así que nada, chavales, si os ha gustado, dale like, suscribiros si no lo estáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y nada, chavales. Me alegro de volver. Grabaré más vídeos. Y nada, chavales, este ha sido el primero de muchos. Ahí vemos el tiro de Messi arriba. Hemos jugado bastante bien para que hemos fallado bastante, hemos perdonado mucho y al final pues hemos empatado.
Ya lo he dicho, chavales. Un saludo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.